Hola, bienvenidos a este tutorial introductorio sobre la normativa APA sexta edición. Empezaremos por mencionar que el formato general de trabajo emplea los siguientes lineamientos. El tamaño del papel será en formato A4, 29.7 centímetros por 21 centímetros. El tipo de letra será en fuente Times New Roman a tamaño 12. El interlineado será a 1.5 de espaciado. En lo que a márgenes corresponde, se tomará 2.5 centímetros por lado en referencia a la parte superior, inferior, derecha e izquierda de la hoja. Pero, ¿qué es una cita y por qué citar? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente. El citar te permitirá brindar el crédito de autoría a las ideas ajenas que utilicemos en un trabajo, incrementar la fundamentación teórica de un trabajo anterior con uno actual, facilitar la búsqueda de la fuente a los lectores del documento, evitar el plagio. Empezaremos con ejemplos de cita textual, que es aquella donde se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Para ello tenemos la cita de menos de 40 palabras, misma que se escribe dentro del texto y entre comillas. Cuando la cita es basada en el autor, lleva la siguiente estructura. Iniciamos con el texto, el autor, entre paréntesis el año, la cita textual, entre comillas, al final de la cita, entre paréntesis la página y el punto. Se finalizará con un texto. Cuando la cita es textual, lleva menos de 40 palabras y se basa en el texto, se compone de la siguiente estructura. Se inicia con un texto, entre comillas, la cita, al final de la cita y entre paréntesis va la información de autor, coma, año, coma y la página, punto. Y se finaliza con un texto. Al ser una cita textual y lleva más de 40 palabras, se escriben aparte del texto con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. Cuando la cita es basada en el texto, lleva la siguiente estructura. Se inicia con un texto. La cita textual va con sangría, al final de la cita y entre paréntesis la información de autor, coma, año, coma, número de página y punto. Se termina con un texto. Cuando la cita es textual, lleva más de 40 palabras y se basa en el autor al principio de la cita, se compone de la siguiente estructura. Se inicia con un texto, el autor al inicio de la cita y el año entre paréntesis, la cita textual y al final de la cita entre paréntesis el número de página, punto, y se finaliza con un texto. Tenemos también las citas de parafraseo. En este tipo de cita se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Al ser la cita basada en el texto, llevará la siguiente estructura. Se inicia con un texto. La cita parafraseada. Entre paréntesis, el autor, coma y el año. Punto. Y se termina con un texto. Y cuando la cita se basa en el autor, será de la siguiente manera. Se inicia con un texto. Al principio de la cita irá el autor y entre paréntesis el año. La cita parafraseada. Y se finaliza con un texto. En este video
tomaremos algo de lo que son las referencias. Pero, ¿qué son las referencias? Las referencias son un listado con la información de las fuentes citadas en el texto. Permite identificarlas y localizarlas para verificar la información o complementarla. Es importante que los autores citados en el texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. Aquí un par de ejemplos de referencias. Para referenciar un libro con autor, la estructura es la siguiente: apellido, coma, inicial del nombre, punto. Si en el libro existe el otro nombre, se coloca la inicial, punto. Entre paréntesis del año, punto. El título del libro en cursiva, punto. Ciudad, coma, país, dos puntos, editorial, punto. Aquí podemos ver un ejemplo. Al referenciar un libro online, la estructura es la siguiente: apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis del año, punto, el título en cursiva, punto, lugar, dos puntos, editorial y entre paréntesis se aplica, punto, recuperado de y el link del libro online. Si deseas conocer más tipos de citas, reglas según el número de autores, referenciar artículos o libros con identificación de material digital, DOI, tesis, videos, blogs u otros, puedes dirigirte a la página www.pucesa.edu.es. Deslizaremos hasta la primera cinta celeste e ingresamos en el apartado de biblioteca. Se nos abrirá una nueva pestaña donde deslizaremos hacia abajo y hallaremos en la parte izquierda de la página la sección Guías de titulación y encontraremos la normativa APA. Damos clic y nos llevará al archivo en formato PDF para poder descargarlo o imprimirlo. Aquí encontrarás la información necesaria sobre las citas, reglas y referencias. Te dejaré el link en la descripción. Espero que el video haya sido útil y te haya gustado. Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.